Sí, de hecho, es una emoción muy grande, es satisfactorio, bueno, que se vea valorado el esfuerzo, ¿no? Y que, pucha, paso a paso vamos creciendo cada uno como profesionales. Muy contento por la oportunidad que nos está dando el profe. La cosa es seguir trabajando para que nos siga considerando y seguir haciendo unos buenos partidos en reserva, a ver si nos da el ansiado debut, ¿no? Que es lo que estamos queriendo todos acá. Estoy muy contento por mi parte, ¿no? Por mi logro. Espero seguir creciendo futbolísticamente y personalmente, ¿no? Con humildad, seguir trabajando y llenarle los ojos al profesor Sanguinetti para que me tome en cuenta, ¿no? Feliz por estar perteneciendo al primer equipo y esforzándonos, luchando por ganarnos una oportunidad dentro del equipo. Sí, el tip más principal que nos dio fue la intensidad de los entrenamientos del primer equipo, que es un nivel muy distinto a lo que puede ser reserva, ¿no? Y que tenemos que meternos nada más con humildad, esfuerzo y mucho más trabajo, lograremos el debut. No, el profe nos ha pedido que le pongamos más intensidad a los trabajos según el ritmo que se juega, ¿no? Según cómo entrenamos, jugamos el fin de semana y eso es lo que nos ha pedido, intensidad y dinámica en el trabajo y por eso estamos trabajando todos para poner lo que el profe nos dice, ¿no? Dedicado para la familia, especialmente en este día especial para el padre, ¿no? El domingo esperamos la victoria y nada, todo para el padre. También dedicado a mi papá, a toda la familia que son los que siempre nos apoyan, las buenas y las malas, ¿no? Para ellos va esto si pasa este fin de semana. Ansiado debut que todos queremos. Si debuto, se la dedicaría a mi familia y en especial a mis padres que siempre me han apoyado desde muy pequeño. ¡Arriba, Alianza!